Nunca he llegado al cielo en el delicioso. ¿What? Desde que tengo 16 años, inicié mi vida sexual. Y solo hasta los 26 años supe más o menos qué era llegar a un orgasmo. Tú sabes, cielo, que tengo que hablar un poquito así porque es que YouTube. Y mira, mi vida, no es porque los hombres héteros con los que yo he estado no hayan logrado que yo haya llegado al cielo, porque esa afirmación es tan violenta, es decirle a la mujer que tiene que estar así, esperando. Simplemente estoy esperando al buen polvo que me haga llegar. Eso no es así. No sé qué tipo de relaciones sexuales hayas tenido tú, pero créeme que así no funciona. Los dos tienen que poner de su parte lo suyo, tienen que estar ambos relajados y tranquilos y felices para tener una sexualidad maravillosa. No es tampoco como si yo no hubiera tenido todo eso, pero más o menos. Lo que pasa es que desde que tenía 16 años la información era bastante escasa y la información que estaba a mis manos decía que yo tenía que hacer todo lo posible para que él terminara. Lastimosamente, cuando yo inicié mi vida sexual, la inicié por presión. También tengo un video hablando de esto, aunque debería volverlo a hacer. Contando un poco mi pensamiento hoy en día. La situación fue que fuese como fuese, yo no había tenido la charla y nadie me había hablado sobre educación sexual integral, y mis amigas no es que tuvieran tanta información al respecto, y ¿saben qué es lo peor? Internet en esa época tampoco. Estamos hablando del año 2010, llevaban apenas 5 años las redes sociales y en internet todavía no habían llegado tantas activistas feministas o tantas personas que hablaran sobre el cuerpo femenino, así que todo lo que yo encontraba era para ellos. Y yo aprendí, pero aprendí a fingir. Miren, chicas, yo en verdad era una mujer muy inmadura, yo no había salido de mi burbuja, así que yo sí creía que todo tenía que ser para ellos. Eso es un montón de cosas de crianzas y demás que no vamos a entrar en detalles. Ojalá todas las mujeres desde que son niñas y adolescentes tengan la suficiente autoestima y amor propio para entender que primero tú y luego el otro, en cuestiones también de parejas. La cosa es que al menos yo tenía acceso a internet y ahí tenía un poquito de información. Créeme, gorda, que hay muchos lugares donde el acceso a internet todavía no es ni inimaginable. Es más, aquí en Colombia existen cafés internet y tú vas a un sitio de estos para pagar por algunas horas de acceso al internet. Eso todavía sucede en muchos lugares. Hay personas que en sus casas no cuentan con internet, pero eso es otra situación. No nos desviemos del tema. La situación real del tema no es ellos, soy yo. Yo no me había autoexplorado. Y mientras para muchos hombres la masturbación era algo cotidiano y normalizado en sus vidas desde que empiezan su exploración, para las mujeres no. Tocarse era símbolo de algo inmoral, algo cochino, algo feo, algo pecaminoso. Mientras para muchos hombres es un triunfo estar con miles de mujeres, para una mujer eso es una deshonra estar con muchos hombres. Nosotras tenemos que guardarnos para un solo hombre y guardarnos porque es que esa primera vez tiene que ser, Dios mío, hermosa, preciosa, con un atardecer en la orilla del mar, o si no, con velas y con pétalos de rosa, y todo tiene que ser divino, hermoso y no me tiene que doler. Y no está mal tener ese tipo de pensamientos. Solo te digo, ¡conócete a ti primero! Ojalá en internet me hubieran dicho cómo explorarme, y ojalá en internet me hubieran dicho que las estadísticas decían que más del 60% de mujeres no tienen ningún orgasmo con la penetración. ¿Qué qué? Mor, sí, entre un 10 y un 20% de mujeres nunca llegan al cielo. Mor, es que nuestra cultura sexual es tradicionalmente masculina y hace que muchas mujeres no disfruten su vida sexual. No es ni completa, ni plena, ni satisfactoria. Y la insatisfacción repetida provoca que las mujeres terminen perdiéndole el gusto, el deseo, o peor, que terminen haciéndolo por obligación. Y ay, ay, ay. Y esto fue lo que me pasó a mí por más de 10 años. En verdad, yo me esforzaba mucho para el chico, me esforzaba mucho en poses, en situaciones, pero yo no estaba disfrutando nada. Yo solamente lo hacía para que esa persona disfrutara, ¿me entiendes? Y yo también me esforzaba en mi casa por tratar de hacerme llegar para ver si algún día lo lograba con una persona, pero no fue así. Y la información que llegaba sobre mi cuerpo era: utiliza estas consolas.
Amores que parecen una berenjena para ti sola. Y eso no funcionaba en mi caso, así que no lo intentaba. Pero acá te voy a dejar unos grandiosos tips que ojalá te puedan ayudar a ti. A mí ya me ayudaron. La verdad es que sí he llegado ya, pero muchos años después, ¿entiendes? Y espero que a ti no te pase si ya empezaste tu vida sexual. Amigos, yo incluso tuve una experiencia con una mujer y ahí descubrí más cosas. Pero en otro video ya les tengo ese story time. ¿Y entonces qué hice? Número uno, entender que todo lo que haces para los demás debes hacerlo para ti misma. Hay una escena en Sex Education donde Amy habla con Otis y le dice: oye Otis, lo que pasa es que el man con el que estoy saliendo me dijo que él quería hacer algo que a mí me gustara, pero la verdad es que no sé, porque cuando estuve con Adam yo siempre estaba para él y pasó esto y lo otro, entonces no sé qué hacer. Y Otis le da un gran consejo: ¿tú qué quieres? Y ella le dijo: I don't know, no lo sé, siempre estoy dispuesta para ellos. Lo cual yo ahí me sentí súper identificada. Y Otis le dice: pues bueno, la tarea es que te toques. Y ella: ¿qué es? ¿Estás diciendo tocarme? ¡Guácala! Y el tipo le dijo: sí, sí, lo tienes que hacer y explorarte de mil maneras. En esa escena de Sex Education, Amy lo logra como en toda una tarde. A mí no me pasó, yo duré un mes. Así que mi primer consejo es que explores sin afanes. No hay presión, tómate tu tiempo. Si no lo logras en la primera, lo intentarás y lo lograrás después. Y si no lo logras, ya hablaremos del tema. Déjame abajo en los comentarios si quieres que hable un poco sobre la asexualidad. Número 2, como lo dije, lo que haces para los demás, hazlo para ti misma. Entonces, ¿quieres una noche romántica con luz tenues, velas que huelan rico, pétalos y música así romanticona? Pues regálate todo eso para tener una noche de pasión contigo misma. Pon todo ese escenario y empieza a autoexplorarte. Realmente es algo súper divertido y súper chévere. Te lo recomiendo un montón. Aparte, es un acto de amor propio de lujo. Número 3, explora posiciones. No la típica toalla acostada y dándole, no, tampoco así. Mira, te recomiendo un montón que empieces a hacerlo de diferentes maneras. Pon una almohada dentro de las piernas, ponte boca abajo con la almohada, o pon muchas almohadas sobre tu pelvis. Empieza a explorar de diferentes maneras. Ponte en la esquina de la cama, mejor dicho, de todas las maneras que se te ocurran, donde puedas empezar a sentir cosas. Y obviamente con una especie de juego previo, no tanto juego previo en ti misma, sino si a ti te gusta, por ejemplo, ver algo específico que te motive y te prende y te caliente, hazlo y empieza ahora sí con toda la exploración. Antes de continuar con los siguientes tips, déjame abajo en los comentarios cuáles serían esos tips que a ti te funcionaron para llegar en la autoexploración individual primero. Y número 4, los juguetes. Como lo dije antes, a uno le ofrecían la berenjena, pero María, ¿sabes qué te recomiendo? Las balitas, los vibradores chiquiticos, chiquiticos, una cosita. Eso, wow, te despierta un montón, tiene bastante potencia, la puedes mojar y no es tan ruidosa. Es chiquita. Importante también hacer esta exploración con aceites, porque es necesario estar mojada, lubricada, caliente, porque si tú no estás tan concentrada acá, pues allá tampoco. Eso también es otro tip, pero bueno, lo metemos acá. La concentración es súper vital e importante. No te vayas, no, aquí. Una persona como yo que tiene distracción volátil, constantemente tengo que estar trayéndome a la escena. Sí, me pasa eso. Cuando tengas el Satisfyer o tengas una bala vibradora, no entres directamente al clítoris, sino empieza por los laditos, incluso por todas partes de tu cuerpo. Eso también puede ser bastante erótico. Mor, sí tienes que coger un espejo y mirar dónde están todas las partes de tu vulva, dónde queda tu clítoris. Y cuáles son todas esas partes que te pueden generar cosas chimbas. Número 6, aquí yo incluí como 3 tips básicamente. Así que número 7, si tienes una pareja o un amigo, fuck friend, con el que tengas ultra confianza y esa persona también tenga mucha paciencia, te recomiendo que le hables y le digas: ven para acá, yo necesito que seas mi ayudante, ojo, mi ayudante. Entonces empiezas a hacer todo eso que hiciste en solitario, pero ahora con esa persona, y pues que esa persona esté ayudándote, no haciendo el trabajo. Tal vez si a ti te gusta que te digan cosas, pues que te diga cosas. Si a ti te gusta que te bese el cuello, pues que te bese el cuello. Pero no permitas que haga más de la cuenta. Ya no es una vena para esa persona. Así esa persona ya esté, miren, como bandera, como carpa. Es que aquí es el que te está ayudando. Es un poco difícil. Lo puedo entender para algunas mujeres, como para mí también fue difícil. Y por eso estoy haciendo este video, porque siempre estaba a servicio de los demás. Y que esa persona simplemente sea un acompañante hasta que yo empecé a
para sentirme más cómoda para tener la relación. Honestamente, hubo una parte en la que ni siquiera hubo esto. No conectamos la USB con el puerto y aún así llegamos. Sí, eso también puede pasar. Sin tener que conectar la USB con el puerto, puedes llegar por Bluetooth o algo así. Por último, no te presiones. Tampoco es que cada vez que tengas una relación sexual, el objetivo último y final es que llegues, porque no siempre pasa, y a mí no me pasó, por lo que les estoy diciendo que yo tuve que acostumbrarme a esto y todavía no es tan fácil para mí. Yo tengo que concentrarme un montón, pero también disfruto si no llego, porque ya es algo de química entre otra persona. Mejor dicho, en algún momento de mi vida les hablaré sobre la asexualidad y sobre la demisexualidad. Miren, tengo 27 años, bueno, cuando salga este video ya tendré 28, y hasta ahora estoy descubriendo más cosas sobre mí, así que no importa la edad que tengas, si estás viendo este video, fresca, todavía tienes camino por andar y no pasa nada que te sigas descubriendo, no pasa nada que sigas explorando. Como te dije, déjame abajo en los comentarios qué temas te gustaría que profundizara más de lo que acabo de hablar aquí. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como @lamonasoyyo. Y chao, chaito, chao, mua. Tengan lindos y maravillosos días. Bye.